Ay, Capcom. Menos mal que venís haciendo las cosas relativamente bien en la actualidad. Como se nota que hace 10 años no tomabas las mejores decisiones en cuanto a Mega Man. Sí, señores. Esta es la historia de otro Mega Man cancelado que hasta hace poco sabíamos que existía. O que existió. O que iba a existir. Bueno, otra cagada de Capcom. Sí. Así está mejor. Lamentablemente Capcom y Mega Man han tenido una larga historia de juegos cancelados. Algunos de estos títulos quizá pudieron haber sido intrascendentes, mientras que otros podrían haber tenido potencial. Y justamente en esta categoría entraría un título el cual tenía un argumento ciertamente ambicioso y con una premisa más que interesante. De parte de Rockman Corner, la cual es una página dedicada a brindar la última información en cuanto a novedades sobre el bombardero azul, como lo es el anuncio de nuevo merchandising como figuras, música o demás misceláneos, además de información sobre algún nuevo juego o actualizaciones de los mismos, en esta última semana se reveló información de un título de Mega Man cancelado hace ya casi 10 años, me refiero al Mega Man Star Force 4, el cual no solo sería una continuación de la saga Star Force, sino que este título era el más ambicioso de todos. Primero que nada, la historia de este juego nos iba a situar varios años después de los eventos de Star Force 3, y nos presentaría a un más maduro Geo Stellar, acompañado de un nuevo personaje llamado Kazuma, un genio experto en el hackeo, el cual era un descendiente directo de Lan Hikari, el protagonista de los Mega Man Battle Network. La trama giraría en torno a Geo Stellar, el cual, en cierto punto, se toparía con este nuevo personaje, y debido a ciertos incidentes, ambos terminarían siendo fugitivos de la ley, con recompensas de 8 millones de zenis por sus cabezas. Todo parece indicar que ambos protagonistas serían jugables, y debían ir investigando una red de corrupción, mientras que al mismo tiempo debían evitar ser capturados, y a su vez, limpiar su nombre. Ya desde el vamos, la trama tenía la intención de ser mucho más madura, con el fin de apelar a un público que creció con estos juegos desde el primer Battle Network, y la introducción del personaje de Kazuma fue un plan para recapturar el interés de los fans de Battle Network que no lograron pegar el salto y engancharse con la saga Star Force. En todo caso, yo me considero de este grupo, y esta premisa ya me tiene más que enganchado. Es más, la presencia de Kazuma no solo garantizaba referencias a la saga Battle Network, sino que lo más probable es que sus habilidades se basen en el Mega Man XE original, o incluso la presencia, ¿por qué no?, del Mega Man XE original. E incluso se presta a teorizar que el incluir el episodio crossover del Operation Shooting Star era una especie de testeo para ver cómo manejaría el público que estos dos Mega Man se crucen. Y de no haber sido cancelado, no me extrañaría que también hubiesen hecho menciones a ese juego a lo largo de la trama del Star Force 4. Otro detalle muy interesante es que en este juego se planeaba implementar una mecánica de hackeo de red, el cual sería el medio en el que los protagonistas podrían interactuar con la tecnología, entrar a las redes, invadir redes privadas, así como también obtener habilidades de la misma. Incluso se mencionó que esta mecánica tendría ciertas similitudes con el Noise de la tercera entrega. Al escuchar estos elementos, no puedo evitar pensar que tanto el argumento como las mecánicas del juego me hacen recordar mucho a Watch Dogs. Y les recuerdo que este juego estaba siendo desarrollado 5 años antes del mismo, y para la Nintendo DS. En cuanto a bocetos del juego, lamentablemente lo único que se reveló es el arte conceptual que les he estado mostrando, en donde se encuentran los dos protagonistas, que por cierto, el mismo fue diseñado por Shinsuke Komaki, el cual es un veterano en el diseño de artes de varios juegos de Mega Man, principalmente la saga Star Force y Battle Network. Ahora, si eres fan de Mega Man, seguramente te estés preguntando, ¿qué pasó? ¿Por qué se canceló? Pues, durante la época en la que este juego ya llevaba un año de producción, y según la información obtenida, el juego ya casi estaba llegando a un 50% de desarrollo, el proyecto se terminó cancelando debido a las bajas ventas de los juegos de Star Force 3, tanto en Japón como a nivel mundial, como el Operation Shooting Star, el cual tuvo ventas muy, muy bajas. Las mismas no llegaron ni a la mitad del Battle Network 6, es decir, el Battle Network con peores ventas de la saga, lo cual no solo provocó la cancelación de su localización, sino que también, sin enterarnos, también produjo la cancelación del Star Force 4, que como les dije,
ya iba por la mitad de su desarrollo. Y es una lástima, ya que la crítica, en su momento, argumentó que el Shooting Star fue uno de los detonantes de la cancelación de este proyecto, debido a ser un port bastante pobre que agregaba muy poco contenido extra relevante. ¿Cómo se nota que cambiaron los tiempos? Se quejaban de los pocos extras agregados en un port y años después celebramos el lanzamiento de compilados con casi nulo contenido extra. Ay, somos una mierda como fans. Otro elemento que también influyó negativamente a este juego fue la poca difusión que tuvo el Star Force 3, cuyo lanzamiento no solo pasó sin pena ni gloria, sino que en Japón no llegó a tener el soporte que tuvieron los otros juegos. Es más, su trama ni siquiera tuvo una adaptación al anime, como pasó con las dos primeras entregas. Eso sin mencionar además que el anime de Star Force se vio influenciado negativamente por el de Battle Network, el cual originalmente tenía una duración de un episodio de anime convencional, para luego en sus últimas temporadas convertirse en un mini show de no más de 15 minutos. Para cuando el anime de Star Force estrenó, este apenas tuvo dos temporadas con episodios de una duración de entre 12 y 15 minutos. Normalmente estos juegos, según declaraciones de gente de Capcom, tendía a no tener más de un año de desarrollo, por lo que se notaba cierta ambición detrás del proyecto, e incluso su cancelación no tuvo nada que ver con la partida de Inafune en el 2010, por lo que de no haber sido cancelado, el juego hubiese visto la luz con o sin Inafune. Incluso algunas declaraciones hechas en la actualidad decían que su cancelación tampoco representaba una pérdida tan grande, debido a que el Star Force 3 ya había terminado en un punto el cual cerraba de manera homogénea la saga, por lo que la realización de una cuarta entrega, de hacerse, justamente tendría que tomarse como un extra, e incluso no hubiera podido hacerse, a menos que justamente se produjese un salto temporal. No es de extrañar que los juegos de Mega Man durante este periodo estaban a punto de entrar en una era oscura, la cual no vería nuevos juegos sino casi 10 años después, y es una lástima, ya que se notaba que más allá de las ventas, había ambición de parte de los desarrolladores en brindar una trama interesante, aún para hacer una cuarta entrega de una saga, y más con la intención de apelar a un público mayor y recapturar público antiguo. Afortunadamente, los fans nos hemos encargado de hacerles saber a Capcom que realmente todos nosotros, los fans del Bombardero Azul, queremos un nuevo juego de Mega Man, no importa de qué saga sea. Y en honor a eso, me tomaré el atrevimiento de finalizar este video desempolvando un viejo AMV que hice hace unos años, y me sorprende que aún sea relevante. Así que si no les molesta, señoras y señores, esta es la visión de Mega Man según nosotros, los fans. Esto es todo. En verdad es una lástima el terminar conociendo cómo proyectos como este y más, con tal grado de ambición, resulten cancelados. Quién sabe cuántos otros proyectos que no conocemos tampoco vieron la luz. Sígueme en mis redes sociales. Soy Dustman y les digo, por favor, que Mega Man no vuelva a ver una era oscura como esa.